Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Bueno, vamos hoy a hablar brevemente de las ideas que se nos comparten en la lección 169. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. La verdad nos hace libres. La verdad es, por lo tanto, la gracia, la alegría, la dicha, el júbilo. Y por ella vivo. Vivo por aquello que me hace libre, porque la vida es libertad. Y solo uno mismo se encadena, se crea condiciones, se crea limitaciones, cuando no acepta plena e incondicionalmente la belleza del milagro de la vida y el poder de la libertad, que son exactamente lo mismo. El poder tiene que ver con la unidad, con la integridad. Todo poder es de Dios. En el mundo no hay poder alguno. Vemos cómo la ilusión del tiempo determina que se deshagan todos los poderes mundanos que aparentemente tenían potestad sobre aquellos que dependen, porque esos poderes dependen de aquellos sobre los que supuestamente tiene potestad. En el momento en el cual esos que aparentemente están sometidos despiertan, abren los ojos y ven que no se da tal sometimiento, que somos libres plenamente, esos poderes mundanos se dejasen, se retuercen en sí mismos, como los posesos que veían a Jesús de Nazaret, hasta que finalmente, pues, ese demonio que los ha tomado cae por el precipicio del olvido, de la nada, del vacío, y no tiene mayor trascendencia que la que tiene un mal sueño del cual despertamos. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Bueno, pues se nos sigue hablando, por lo tanto, de la gracia, de la importancia de la gracia. Gracia, gratitud, agradecimiento. Estamos agraciados con el milagro de la vida. Por la gracia vivo, por lo tanto, de manera natural, reconociéndonos en esa gracia, compartimos la noticia de ella a través de la gratitud. La gratitud no es ir dando gracias a todo el mundo, ¿no? A cada momento. La gratitud es una disposición de agradecimiento incondicional por estar vivo, por disfrutar de salud. Y si no la disfrutamos, sabemos que no somos aquello que está enfermo. Aquello no es más que nuestro aprendizaje que circunstancialmente recibimos y lo hacemos de manera gozosa. Porque nos reconocemos en la gracia. Y ahí es donde nos reconocemos, en la gracia de la vida eterna, porque solo en la eternidad se puede reconocer la vida verdadera. Bueno, pues se nos dice que la gracia no es algo que se aprende. La gracia no se aprende, el amor no se aprende, la verdad no se aprende, la eternidad no se aprende, la salud no se aprende, la inocencia no se aprende, la amistad no se aprende, la belleza no se aprende, la ternura no se aprende. Nada que sea invisible a los ojos puede ser aprendido. Invisible a la mirada física, nada que sea invisible a la mirada física puede ser aprendido. Porque el aprendizaje lo inventa el ego. Por eso no podemos ser aprendices eternamente. Porque el aprendizaje es consecuencia de interpretarnos bajo la premisa de la carencia, de la escasez. Pero hay unos aprendizajes del mundo que son mera adaptación. Los hacemos nada más llegar a este mundo. Venimos a este mundo, somos seres íntegros, somos seres plenos.
en la verdad. Pero hemos venido a aprender. Hemos venido a aprender y aprendemos. Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a gesticular, aprendemos a pensar, aprendemos a mirar, aprendemos a escuchar también. Todo lo aprendemos. Por eso siempre está en nosotros la capacidad de otorgarle a ese aprendizaje su mejor uso, su mayor utilidad, cuando lo ponemos al servicio de lo que verdaderamente somos, de esa gracia que es por la cual vivimos, de esa gracia que nos libera de que esos aprendizajes sean malinterpretados, nos identifiquemos con ellos y por lo tanto no hagamos uso de ellos. Si crees que eres tus herramientas, esas herramientas ya no están siendo utilizadas de manera amorosa, de manera bondadosa, de la manera que está conforme con lo que verdaderamente eres. La gracia no se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. La gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. La meta es que cambiemos nuestra percepción. Nos preparamos para ella, nos preparamos para la gracia en el sentido de que una mente receptiva, es decir, una mente que tiene una percepción santa, correcta, que no es la percepción que precisa de oposición, de juicio, de limitación. Y esto de juzgar se manifiesta de muchas maneras, no solamente cuando atacamos evidentemente, cuando adulamos, cuando señalamos a la superioridad de alguien con respecto a otros, cuando manifestamos una falsa compasión, cuando decimos eso que llaman mentiras piadosas. Las mentiras son mentiras y son ataques, todas sin excepción. Es la cobardía de no saber decir la verdad, de no querer decir la verdad, la que hace que el ego etiquete de mentira piadosa lo que verdaderamente es un ataque y es una cobardía, ¿no? No decir la verdad es permitir que el miedo sea el que determine nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar y de hablar, de relacionarnos. Bueno, pues como os comentaba, una mente receptiva es una mente que tiene una percepción recta, correcta, amorosa, integradora, lo que es propio de aquel que se acepta en esa gracia de Dios, que es plenitud, que es integridad. Una mente receptiva puede oír la llamada a despertar. Despertar. Dicha mente no se ha cerrado completamente a la voz de Dios. Dios nos habla, así se nos decía en la lección precedente. La escucha es una participación activa en una conversación. Realmente es lo que le da sentido. Si Dios te habla y tú no le escuchas, no te reconoces en esos diálogos, en ese diálogo que Dios mantiene contigo. Sucede igual en el mundo, ¿no? Si vienen a contarnos algún problema, alguna dificultad, y yo lo miro sin escucharle, pues no se ha dado el diálogo,
No he cumplido con mi parte. No he sido un receptor activo de lo que se me está compartiendo. Y por lo tanto, no puedo dar una respuesta amorosa a aquel que la guarda. Dichamente se ha dado cuenta de que hay cosas que no sabe y por lo tanto está lista para aceptar un estado completamente diferente de la experiencia con la que se siente a gusto por resultarle familiar. Fijaos esto tan importante. Nos adaptamos a vivir de determinada manera y ya lo vemos como normal. Desde pequeño ya os comentaba el caso, ¿no?, de el niño que se sienta ante la tele con mirada temorosa, temblorosa, y le dicen sus familiares: mira qué bueno es el niño que se sienta ante la tele quietecito. Y el otro niño que salta, que corre, que canta, que da vuelta, ese es el revoltoso, el travieso, el hiperactivo al que hay que medicar. El otro día veía una charla también de una doctora, ¿no?, que hablaba sobre esto, ¿no?, de cómo se intenta desde que son niños, que las personas que son más activas, que son más creativas, se las someta a la sociedad, se les considera que son un peligro, porque pueden dar noticias de que hay otras formas de vivir, que no sean esa mera adaptación, esa pasividad de sentarse ante objetos inanimados, a los cuales concedemos una autoridad. Fijaos que cuando yo empecé a hacer vídeo, me preguntaba tanto a mí como a cualquier otra persona, por qué algunas personas tienen actitud de oposición, no de ataque, con el hecho de ponerse aquí a comentar lo que uno quiera comentar. Pues lo tienen porque piensan que los que salen en la televisión son una especie de seres que tienen una autoridad que los demás no tenemos. Entonces ellos atacan al que consideran que es débil, al que consideran que carece de autoridad, la que ellos le conceden a esos ídolos ante los cuales paradójicamente también se enfrentan. Critican lo que ven, ¿no? Critican la telebasura, eso que consumen permanentemente. Pero los personajes de esa telebasura no son receptores de sus críticas. Lo que reciben son los dineros que les da el hacer esa telebasura. Bueno, pues estas personas les otorgan una autoridad, da igual, como os comentaba, que se enfrenten a ella, que no les concede a los demás, una libertad que no les concede, que no nos concede a los demás. Ellos han decidido llevar una vida de pasividad, de sumisión, y lo expresan violentamente también. Lo expresan violentamente enfrentándose, es como al niño que antes os comentaba, al niño hiperactivo tenemos que medicarlo, tenemos que reprimirlo, tenemos que anularlo, tenemos que convertirlo en ese niño asustado que ve la tele y sus padres ni siquiera tienen conciencia del miedo y de la falta de amor que tiene esa criatura. Pues en eso, en ese tipo de elementos se nos quiere convertir desde niños. Y luego no es que seamos así, podemos ser muy violentos, incluso somos violentos con los que se salen del rebaño, con los que hacen lo que los demás no hacen, con los que son creativos, con los que pintan, con los que cantan, con los que bailan, con los que escriben. Ya os comentaba una vez, ¿no?, cuando yo era niño, en mi ciudad había un señor que le llamaban loco, ¿no? Y yo le pregunté a los demás niños, ¿por qué le llaman loco? Y decía, ¿no ve que lleva un cuaderno y un bolígrafo y está escribiendo? Y por eso le llamaban loco, porque tenía un cuaderno y un bolígrafo y escribía sus pensamientos. Por eso es el loco. Porque el cuerdo es el que se somete, el que piensa que hay unos seres superiores, que son los creativos, que son los que tienen la autoridad. Y yo en mí soy distinto.
yo soy un sometido, soy alguien que no tiene unas virtudes innatas. Ya se da esa excusa, ¿no? No, es que los que son creativos tienen un algo genético que les hacen distinto a mí. Yo soy un desgraciado, no se lo dicen de esta manera, ¿no? Pero es lo que inconscientemente piensan de ellos. Se creen inferiores. Por eso odian a los que tienen dinero. Por eso odian a los que heredan grandes sumas de dinero, porque inconscientemente relacionan abundancia con dinero. No la relacionan con aceptación, gozosa de lo que verdaderamente son, de todas sus capacidades. Todo lo que no se puede aprender es que está en ti, es que es tu herencia divina. La bondad, la amistad, la belleza, la creatividad, la inocencia, la ternura, la eternidad, la salud, tu verdadera salud, tu mente siempre es saludable. Habéis escuchado los casos de esas personas que han tenido, que han estado gravemente enfermas, a punto de expirar prácticamente, y luego ellas nos cuentan que no se han sentido enfermas, se han sentido experimentando gozosamente en ese tiempo en el cual han estado inconscientes para la mirada de los demás, lógicamente. Han estado experimentando gozosamente una realidad que no le era dolorosa, que no tenía nada que ver con un estado enfermizo, porque en su verdaderamente nadie está enfermo. En su verdaderamente todos gozamos de salud eterna. Bueno, pues igualmente se nos exhorta a que demos testimonio de la palabra de Dios. Aquello que guardas para ti te mata, porque lo guardas para una mente segregada que crees ser, una mente que se identifica con un cuerpo que empieza y que termina. Por lo tanto, no te puedes guardar nada. Si no lo compartes es que no lo reconoces. Si no lo compartes es que no lo aceptas. Si no lo compartes es que no lo identificas contigo mismo. Es que lo interpretas inconscientemente como unos conocimientos que te permiten sentirte superior a aquellos que no lo tienen. Bueno, pues por el momento esto es todo. Me despido de todos vosotros. Ya seguiremos hablando de la próxima lección, que se titula En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Gracias, bendiciones, un abrazo y hasta pronto.